Hola amigos de su canal nicaragüense, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien. Y bueno, estas son unas imágenes bonitas que nos mandan desde la hermosa ciudad de Panamá. Saludo a esa gente bonita, esa gente preciosa que siempre nos está viendo desde este su canal nicaragüense. El jueves tuvieron un día festivo muy bonito, ahí me escribían algunos que estaban celebrando en Panamá, y bueno, me alegra muchísimo que la estén pasando bien y que siempre estén con nosotros en cada uno de estos videos que hacemos con mucho cariño para todos ustedes. Saludos especiales para Heidi. Saludos Heidi desde este tu canal nicaragüense. Bendiciones para vos y para tu familia. También nos ven desde Panamá una familia que vive o vivía en lo que es la isla de Ometepe. Saludo a esa familia que nos está viendo, la familia Tenorio. Saludos desde Nicaragua. Saludos desde Nicaragua y espero que la estén pasando súper bien. Este fue un video que grabamos hace ya una semana, pero tenía ahí guardado para compartirlo en algún momento con todos ustedes. Cómo se mira, cómo se ve Masaya, mis amigos. Esta fue la vez que fuimos a visitar al negro acá en Masaya, por la calle que nos lleva de la placita, así le dicen los masayas al tiangue, donde venden las comidas típicas, desde la placita, tomando la carretera o la calle Munimbó, llegando a la rotonda de Munimbó, la nueva rotonda. Ahí está el negrito, que lo vamos a visitar siempre que podemos. Pues esta semana no nos hemos sentido muy bien, hemos tenido que parar por algunas cosas que, bueno, a veces uno no las espera, pero hemos tenido que parar una serie de videos que pensábamos hacer. Pero bueno, así es, uno propone, uno quiere hacer las cosas, pero también hay cosas que nos acontecen de repente y también hay que recibirlas de la mejor manera. Gracias a todos aquellos que se están comunicando, que nos ha pasado, que cómo estamos. Siempre en su canal nicaragüense es diario que subíamos 3 o hasta 4 videos muchas veces en este su canal favorito, su canal nicaragüense. Pero hemos ahí atravesado una circunstancia un poco complejita en lo personal. A mí pues he tenido que bajar el gas, he tenido que bajarle el gas a los videos y tener un poco de reposo. Gracias a todos aquellos que nos siguen viendo, que nos siguen compartiendo, que siguen viendo estas imágenes. Y esta es la mejor forma, esta es la mejor forma que me ayuden compartiendo estos videos, enviándoselos a sus amigos, a sus familiares, enviándoselos a todos aquellos que están dentro y fuera del país. El día que andamos por Masaya, esta es la ciudad más representativa de la cultura nica, de la cultura 100% nicaragüense. Y este día pues estaba bastante lleno esta calle, y era porque los chavalos pues estaban promocionando. Y bueno, aquí hay varios colegios, el Salesiano es uno de esos. Y bueno, también mandamos saludos a aquellos que estuvieron en ese colegio, la gente que está en Estados Unidos, en Panamá, en Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Honduras, Argentina. Mucha gente preciosa tenemos ahí que nos está comentando, envíen fotos, envíen imágenes que las vamos a compartir, como nuestra suscriptora nos compartió este pequeñito video. Así es que compartan los videos de donde usted se encuentra para que hagamos una introducción con ese videito. Tómenme ahí un video de un centro comercial, de alguna comida típica del país donde se encuentra. Aunque usted sea 100% nica, tome una fotito de una comida pues quedada en ese país donde usted se encuentra. Me manda un videito por WhatsApp y nosotros lo vamos a compartir cariñosamente. Mientras nosotros pues reposamos un poco, así usted nos comparte, nos envía esos videos y lo vamos a subir a la plataforma. Saludos. Y bueno, como les digo, las promociones de quinto año, las promociones de sectorado, pues se realizan generalmente el fin de año. Luego con los chavalos pues pasaron el
quinto año, ya van para la universidad, se hacen los preparativos desde el inicio de año, porque la mayoría de los chavalos ya saben que van a pasar, ya saben que tienen que hacer ese esfuerzo, que todas las familias lo hacemos desde que inicia el año, y no pueden quedar mal, no pueden quedar mal los chavalos, tienen que echarla toda. Y van, vean ustedes, la familia junto a su hijo sacando pecho orgullosamente en esta fiesta de bachillerato, estas promociones donde se pone de gala toda la familia Nica. Y bueno, qué alegría, ¿verdad? Qué alegría ver uno a su hijo coronando su sexto grado. Yo todavía me acuerdo en San Luis, yo me promocioné en lo que es el barrio San Luis de Armando Guido para el sur. Ahí me promocioné sexto grado. Después, sacando el quinto año, también me acuerdo, me promocioné allá por lo que es la colonia La Centroamérica, por el centro comercial Managua. Y esos son los bonitos recuerdos que le quedan a uno de joven, y le agradece uno a Dios y a sus padres por el apoyo que le brindan desde un inicio de año. Y vean qué sacrificio hacemos los padres por nuestros hijos, irlos apoyando diario, irlos al colegio diario, estar pendiente de lo que ellos necesitan. Y qué bonito que hayan padres todavía, y madres, claro que sí hay por montón, madres Nica, pinolera 100% Nica, con toda la fuerza, que a diario sacan a su hijo adelante. Sabemos que las madres pues siempre son luchadoras, aunque ellas queden tal vez solas, abandonadas, pero ellas siempre siguen luchando de alguna manera, trabajando por su hijo. Así que hay que ser agradecido con esas madres Nica que siempre están apoyando a su hijo. Y bueno, miren el ambiente, vean el ambiente, pero dejen su comentario, vamos a estar compartiendo otros videitos que ya tenemos grabados. Pues gracias a Dios teníamos ahí un contenido para que en algún momento, siempre pienso tener para ciertas circunstancias que a veces uno no las planea. Pero bueno, aquí está el video. El día de hoy, muy contento con todos ustedes, a pesar de todo, las circunstancias y las cosas que nos puedan pasar o estar pasando, pues aquí estamos todavía respirando, agradecidos, dándole gracias a Dios por el momento que nos da para estar en familia, para estar con nuestros seres queridos. Así que no pierda el tiempo, disfrútele junto a su esposo, junto a su esposa, junto a su novia, junto a su hijo, junto a su tía, su primo. Disfrute esos momentos que ya después no se puede disfrutar. Así es que aprovecharlo al máximo. Siempre les he dicho, pasen los mejores momentos junto a su familia, junto a sus seres queridos. Eso es lo mejorcito que ustedes pueden hacer por ellos. El mejor momento para compartir siempre es con la familia. Así es que compártanlo de la mejor forma. Este es su canal nicaragüense. Siempre pues ahí haciendo una serie de comentarios en cada uno de estos videos. Muy bonita, muy limpia Masaya. Muy agradable. Como les dije, hace como aproximadamente una semana estuve aquí en Masaya, visité el tiangue, ya ese video ya lo compartí, visité al Negrito, visité también Catarina con las nuevas remodelaciones que se están haciendo. No sé si vamos a poder irlo a grabar cuando finalice. Ahí está el colegio Salesiano, ahí está, miren qué bonito, hermosa casa, la esquinera a la derecha también. Y bueno amigos, vénganse a dar una vuelta, vénganse a disfrutar en el tiangue, o mayor conocida como La Placita. La Placita, donde usted va a encontrar todo tipo de comidas típicas, 100% Nica, 100% nicaragüense. Por un momento tenemos al lado la bicicleta, por un momento la parqueamos, no queríamos, pero las circunstancias pues no han hecho detenernos. Pero bueno, esperemos en Dios que nos ayude a seguir adelante para poder seguir haciendo estos videos. Comparta y nos vemos hasta un próximo video desde su canal nicaragüense.
el canal que te lleva las mejores imágenes y videos de Nicaragua.